La número 8, Angiolomanía. La 7, de Stuermangal, Posadas Misiones. Sociedad Anónima, de Stuermangal de Posadas. Esta la lleva Andonay de Estudios Nino, Río Hondo, Santiago del Estero. Esta lleva Andonay, la número 4 de Estudios Nino. Chevrolet Patente 986 está tomando el paso. Y otro Chevrolet Patente 980. Ahí está haciendo su paseo. Mira, muchachos. Es la número 10. Contesa Star, esta es Contesa Star de Estudio Rejunte, Montecasero Corrientes. Esta es Contesa Star. Bambina, esta es la 5 mía Bambina, muchachos, de Estudio Raúl Posada Misiones. Esta es la 5 mía Bambina. Arriba. Arriba, muchachos, 5.000 pesos libres. Los 5.000 pesos. 10.000, el 8. La 3 no corre, Bueno, chicos. No lo pude hacer el primer remate. Por eso tenemos. Doña Mari.
Bueno, estamos con Jerónimo García. Acaba de llevarse la otra charla de las hembras con Doña Mari. Contanos, Jerónimo, cómo fue el desarrollo, cómo viste la carrera. Bueno, muchísimas gracias. No, la verdad que la ayuda me ayudó mucho. Hizo todo bien, largó bien. Después por ahí hizo un pedacito de 50, 100 metros adelante, punteando. Y bueno, después me rebalsaron un poquito las otras. Pero bueno, la verdad que en esta cancha hay que respetarla, hay que cuidar un poco los caballos más a esta distancia. Y bueno, en el final la yegua me respondió, donde yo la busqué me respondió muy bien. Y bueno, la verdad que nos quedamos con la victoria y la verdad muy contento por el doblete. Una yegua se sabe de una velocidad impresionante, ¿no? Ella lo demostraba cuando corría adentro y bueno, ahora en la calle se lo sigue demostrando, ¿no? No, la verdad que sí. Bueno, estuvimos hablando antes de eso, la yegua por naturaleza es ligera, es rápida para mover. Pero bueno, la calle no es lo mismo que el hipódromo, es una cosa muy diferente, pero la verdad que a los caballos de la yegua buena no hay que cortarle el mérito y lo hacen todo bien. Bueno, ¿con qué quieres compartir el triunfo? Bueno, como lo dije hoy, a mi familia, a mis dos hijos que me están esperando en casa, y bueno, la verdad que es todo, el triunfo es todo de ellos, y de la gente más que nada que nos apoya. Bueno, felicitaciones por el triunfo. Muchísimas gracias. Bueno, estamos en Posadas, se acaba de correr la última challenger. Estamos con el amigo Costilla. Juan Carlos, ¿cómo viste todo durante todo el día y esta fiesta que se ha vivido aquí en Posada? Hola Ale, buenas tardes para vos y toda la audiencia tuya. Sí, la verdad que se ha vivido una fiesta muy grande, muy linda. Ha salido todo un éxito. Cuando vos, siempre decimos cuando hacemos una nota con vos, que mientras no se te golpee ninguna monta y salga todo bien, no haya reclamo de parte de nadie, es ya un éxito. Y realmente ha sido una jornada muy linda. Una doble jornada, triple jornada, ¿no? Porque arrancamos el viernes y bueno, todo muy bien, mucha gente, una multitud como siempre la Challenger nos tiene acostumbrados. Y bueno, ya la décima edición que nos tiene acá presente, tanto a vos como a nosotros. Y bueno, para nosotros es un orgullo y me imagino que para vos también, ¿no? Y sí, acordate cuando empezamos en el 2013, creo que fue la primera, Ale, y ya van 10 años. Posada nos tiene acostumbrado a siempre una gran reunión. Triple jornada, como dices, el viernes con 6 carreras, ayer sábado con 11 y hoy realmente un show de clásico que salió todo bien, un espectáculo muy lindo para la gente. Creo que el público se ha ido todo conforme y bueno, yo agradezco, aprovecho tu medio para agradecerle a todos los propietarios y cuidadores que confíen en que yo esté en la suelta, aparte de buscarme la organización, y Dios mediante, nos estaremos viendo si Dios quiere en otra oportunidad. Bueno Juan, te felicito por una nueva reunión aquí en la Challenger y bueno, nos vemos el año que viene, ya sea acá o en otro lado donde nos convoque tú, ¿no? Sí, donde nos convoque el Tour y la gran familia del Tour estaremos presentes. Un abrazo y un saludo para toda tu familia, que todos sé que trabajan en el famoso Pasón Burrera, que cuando nacimos hace muchos años hemos recorrido todo el país con vos, Ale. El agradecido siempre por las notas soy yo. Y bueno, nos estaremos viendo, Dios mediante, pronto. Bueno, gracias Juan, un abrazo. De nada. Vale.